Mire, entre uno más lea, sobre todo en español, el idioma lo respeta uno más. Por supuesto. Porque uno aprende y uno se acuerda cómo se ponen las comas, las punticomas y demás, leyendo mucho. Tenemos dos recomendados en el día de hoy de la Feria Internacional del Libro, ¿no, Mónica? ¿Quién comienza? Tú, por favor. Tenemos esta recomendada que ustedes lo van a encontrar también en la Feria del Libro aquí en Bogotá, Las dos caras de Sofía, de Cecilia Curbelo. Sofía, de 14 años, es la chica más popular y admirada del colegio. Hermosa, carismática, líder y egocéntrica, se hace llamar Sof. La vida parece ser perfecta, sin embargo, en la intimidad de su casa es simplemente Sophie. Las cosas no son lo que parecen. ¿Cuál es la verdadera Sofía? ¿Qué terrible secreto esconde en el altillo de su hogar? Conoce todo sobre Sofía, la archienemiga de Camila, y atrévete a tomar una decisión que llevará a la protagonista a tener un final que dependerá de tu propia elección. Buen libro para leer este fin de semana. Hay otro que quiero recomendarles en el día de hoy, que es un libro que se llama Si lo sueñas, haz que pase. Mi vida entre héroes y maestros, autoría de Michael Melamed. Es un texto muy interesante, hay gente que nació para caminar y otra para abrir caminos. Con esta frase, el escritor venezolano Michael Melamed nos adentra en Si lo sueñas, haz que pase. Es un libro que está escrito en primera persona y cuenta la historia de vida del autor, a quienes los médicos, el día de su nacimiento, le daban muy poquitos días de vida, ya que fue diagnosticado de retraso motriz. Además de asegurar que no caminaría y contra todo pronóstico, lo logró. Libro interesante, se llama Si lo sueñas, haz que pase, Michael Melamed, y lo encuentran bajo el sello Aguilar en la Feria Internacional del Libro.